Hola, buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo están? Estamos en domingo 20 de marzo y desde ya, una vez acabado el clásico, pues nosotros quedamos comienzo a nuestro habitual programa de cada domingo en la noche, la regional. Empezamos ya, recuerden, en la cuenta de Facebook de Infonorte Digital. A partir de ahora abordamos toda la actualidad, toda la información deportiva en cuanto al fútbol no profesional de nuestro entorno más cercano. Hablamos de la regional en esta nueva edición. Mario García de la Santa, buenas noches. ¿Qué has dicho? Buenas noches. Que ha acabado el clásico, pero creo que no ha acabado. Pero vamos, como va a No, bueno, 0-4, ¿cómo se hubiera acabado? Por lo para ir menos para mí, engañando a ¿cómo la se hubiera gente. acabado? Vamos, que acabó la primera parte. Vamos engañando a la gente y así un poco ya nos olvidamos del clásico que ya Sí, ¿no? está bastante resuelto ya. Por cierto, 0-4, creo que va. sorprendente, sorprendente La verdad que resultado, ¿no? La sí. verdad que La me ha verdad que sí. sorprendido muchísimo ese 0-4. Pero La bueno, ya veremos verdad ahora que el. sí que ha sorprendido, que ha sorprendido mucho, José. Tenemos ya el primer invitado, pero vamos a esperar un poquito a que acabe el clásico precisamente para que lo pueda ver todo el mundo. Ha sido una semana y va a ser la que viene una semana muy intensa. Ya te adelanto, si no pasa nada, yo creo que mañana, si no mañana, yo creo que el martes. Se van a convocar elecciones a la presidencia de la Federación Interinsular de Fútbol de Las Palmas y la Federación Tenerifeña de Fútbol. Se presumen interesantes. Por un lado, estará en la Federación de Las Palmas, estará la candidatura de Antonio Suárez. Estate quieto ya. Es que estoy buscando oposición. Ahora sí, ahora sí. Estará la candidatura de Antonio Suárez con esa renovada junta directiva en la que tiene un peso importante Héctor Ramírez, el presidente del Tamaraceite, además de otros miembros que ya se han ido presentando. Y por otro lado estarán, yo les llamo con todo el respeto del mundo, les llamo los rebeldes, los directivos que se fueron a principios de año, ¿no? Y después tampoco se sabe si podrá presentarse también José Ramón Navarro, que ya se presentó en las últimas elecciones hace algo menos de 4 años, porque en aquel momento fueron a final de año y ahora estamos pues prácticamente encarándolo casi a principio, ¿no?, de año. Podrían haber tres candidaturas en Las Palmas y en Tenerife también se presume que puede haber más de una candidatura. No se sabe si Juan Padrón, el sempiterno presidente de la Tinerfeña, se va a presentar o si va a dar un paso a un lado y va a dejar a otra persona. Pero sí parece que puede haber otra candidatura. Todo esto vamos a empezar a saberlo a partir de, te digo, si no pasa nada mañana o pasado, que se van a convocar esas elecciones en ambas federaciones territoriales. Así que vamos a. Esto se prolonga meses, ¿eh? O sea, aunque se convoquen mañana, las votaciones, que si el voto por correo, que si esto, que si lo otro, hasta junio por lo menos, Antonio Suárez mínimo seguirá siendo presidente de la Federación Interinsular y Juan Padrón de la Federación Tinerfeña. Así que esto es un proceso largo dentro del calendario electoral. Pues sí, y bueno, a la espera de todo eso, Mario, pues hablamos de lo que ha sido la jornada del fin de semana. Espérate, porque te decía que había sido una semana intensa, porque dentro de toda esta vorágine federativa y demás, conocíamos esta semana una noticia de alcance y es la destitución de el presidente del Comité Técnico de Árbitros, del delegado del Comité Técnico de Árbitros en Arucas, e incluso la desaparición de esa delegación de Arucas de los árbitros, José Luis Castellano. Muchos lo conocen en el fútbol, son muchísimos años que llevaba vinculado al fútbol y que fue destituido con esta carta. José, que no sé si puedes leer. Vamos a Como estás con la intentarlo. tablet, lo tienes complicado, ¿no?
Vamos, no, vamos a intentarlo. A medio del presente escrito te comunico que tras la reunión celebrada con la Junta Directiva en el día de hoy, en donde se abordó, entre otras cuestiones, la referente al número de árbitros y árbitras adscritos a la delegación de Arucas encomendada a tu persona en relación con el número de partidos distribuidos y asignados en la misma, se ha llegado al acuerdo de adoptar una reestructuración y reorganización con respecto a dicha delegación, lo cual cobra aún mayor relevancia en consonancia con la opinión efectuada por los árbitros y árbitras en la reunión celebrada el pasado lunes 14 de marzo, de la que fuiste previamente informado, cuya finalidad, recordar, era escuchar al colectivo arbitral presente en dicha zona, ante lo cual se, dame más, Espera. ante lo cual se puso de manifiesto notorias discrepancias con la labor de delegado ejercida respecto a las designaciones llevadas a cabo, totalmente desajustadas con el esfuerzo arbitral demostrado por los adscritos a ella. Contexto sumamente prolongado, poco correcto y no admisible con los valores que propugna el CTA de la Federación de Fútbol de Las Palmas. Por lo tanto, el conjunto de los factores antedichos ha desembocado en una pérdida de confianza, llevándome a la siguiente tesitura: impulsar una reestructuración provisional de la delegación de Arucas y, por consiguiente, reasignar tus funciones de delegado ejercidas hasta la fecha, no sin antes agradecerte de forma cordial y sincera tu dedicación al colectivo arbitral y al fútbol en general. Esto lo firma el nuevo presidente, Emilio García Emilio García Domínguez. Pulido. A ver si en la próxima semana podemos tener a esta persona, José Luis, el delegado de los árbitros porque se ha hablado poco, José, del estamento arbitral con todos los cambios. No ha hablado Pedro Díaz Batista, el presidente del Comité Técnico de Árbitros, que dimitió de la Junta de Gobierno y después fue destituido. No se ha hablado, no ha hablado en ningún medio y poco hemos sabido de cómo está el colectivo arbitral. A mí lo que me han transmitido árbitros de Arucas es que esto no es cierto. Es que no, los árbitros no transmitieron el ser contrarios a José Luis. Y veremos en qué queda todo esto. Pero se aventuran tiempos algo movidos también en el estamento arbitral con todo este jaleo. Pero bueno, así está la cosa. Y otra cosa que quería comentar antes de comenzar, es una noticia que me mandabas antes Sí. de ese caso de violencia. Tenía unas imágenes por aquí que ahora las veo, aquí están. Aquí están. Es un nuevo caso de violencia en un partido de juvenil interinsular entre el Gran Tarajal y el Pedro Hidalgo. Esta es la ¿Fue salida fue en Las del. Palmas o en Fuerteventura el En partido? Las Palmas, en Las Palmas. Esta fue la salida del Gran Tarajal escoltados por la Policía Nacional. Hablamos de categoría juvenil. Y aquí tiene que salir. Esperen a ver, que se ha trabado esto. Parece que se ha quedado ahí medio trabado ese vídeo que quería ofrecernos el compañero Mario García de la Santa, esos incidentes violentos acontecidos en ese partido de la categoría juvenil entre el Pedro Hidalgo y el Gran Tarajal, un nuevo episodio de violencia. Vamos a ver si recuperamos ese vídeo. Mientras tanto, pues. Esa es la salida del Gran Tarajal. ¿Pero qué fue lo que pasó, Mario? ¿Sabemos algo? No, no, yo no, la verdad que no he visto el acta. Vamos a ver la noticia que me mandabas Sí. de Canarias 7, a ver qué es lo que nos dice.
El colegiado del Pedregal Gran Tarajal tuvo que salir escoltado, dice el Fútbol Base en Canarias. Registró durante la jornada de este sábado un nuevo episodio de violencia. Sucedió en el partido disputado entre el equipo del Pedro Hidalgo y el Gran Tarajal de categoría juvenil interinsular en la capital Gran Canaria. El colegiado del encuentro tuvo que salir del campo escoltado por agentes de la Policía Local a Nacional ante los insultos y amenazas de los aficionados. Árbitro, me he quedado con tu cara, se escucha decir a un individuo mientras el colegiado sale de la cancha rodeado por los agentes de seguridad. La misma escena se repitió la salida del equipo visitante. Además de los pitos, los jugadores del Gran Tarajal recibieron abucheos e insultos como basura. Pues eso es lo deduco, que... Deduco que el partido lo ganó el Gran Tarajal. Creo que justo marcó el... creo que justo se suspende en el minuto 50 y pico había marcado el... No, no había marcado nadie. 0-0. Se suspendió en el minuto 50 con 0-0. Bueno, pues habrá que averiguar por qué esos abucheos al árbitro y abucheos también insultos a los jugadores del Gran Tarajal. Pues bueno, eso es lo que ocurrió. Vamos a ver, dice, por lo, me dicen por aquí por WhatsApp, por lo visto tiraron una bomba o un petardo de esos y el árbitro llamó a la policía y no vinieron y entonces se decidió suspender el partido y después pues se ve todo esto que hemos tenido. O sea, el árbitro tiran una bengala o un cualquier cosa de esta, para el partido por ello, hasta que venga la Policía Nacional y se retrasa su llegada y al final se termina suspendiendo el partido, es lo que entiendo por lo que me están contando. Pero no he podido ver el partido. Mira, Adrián, el técnico del regional del Pedro Hidalgo, dice, yo asistí al partido, el árbitro suspende el partido porque se tira un petardo fuera del campo, fuera de las instalaciones deportivas. El partido no estaba caldeado ni nada por el estilo. Los abucheos se producen por la suspensión del partido. ¿Y qué culpa tiene el Gran Tarajal de todo eso? Pregunto. No sé. No sé. Me mandan una foto también, José Carlos, que es bastante elocuente, que al final es algo que estamos hablando de fútbol, se supone, ¿no? Y cuando se dan este tipo de imágenes en las que hay... Pues yo no sé, José Carlos, ¿cuántos policías locales y nacionales se cuentan en estas fotos, José Carlos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Por lo menos 12 hay. Pues por lo menos 12. Por lo menos 12. Policías sí, locales y nacionales, ¿no? No sé. Sí. Sí, son los que nosotros vemos. O sea, no sé sí. Si habrá algo más por el otro lado que no vemos. Pero la verdad que es lamentable. Es lamentable, lamentable que sucedan este tipo de cosas. Afortunadamente, según parece, la cosa no pasó a mayores, es decir, no hubo que lamentar daños sí, personales. No hubo agresiones, parece ser, no hubo nada. Así que, pues bueno, así está la... El fin de semana, Mario, que ha tenido de todo, porque también hubo aplazamiento por COVID. En la tercera división en Canarias se aplazó un partido... El partido entre Unión Viera y Lanzarote, una tercera de la cual hablaremos con mayor profundidad, porque ha deparado resultados bastante interesantes y también notas negativas, como la lesión de Samuel Saavedra, el jugador, el delantero de la Ruca, que este pasado sábado, en una acción en la que parecía que no revestía ningún tipo de gravedad, una pugna con Saúl en un balón en la frontal del área palmera. Que finalmente el defensor primero logró mandar la pelota de cabeza a córner, pero en la caída el jugador aruquense pues sufrió un problema cervical, no podía mover los brazos y la verdad que nos dejó a todos bastante preocupados. La ambulancia tardó más de 20 minutos en llegar, luego estuvo otros más de 20 minutos en el campo entre atendiendo y colocando al jugador en la camilla para luego evacuarlo al centro hospitalario. Y todo esto produjo un parón de 45 minutos en la primera mitad. La lesión fue en el minuto 21 y 45 minutos después el jugador fue finalmente evacuado. Afortunadamente ya está en su casa, para tranquilidad de los que no sepan todavía nada de Samuel. Ya está en su casa, se le habían hecho una serie de pruebas en el hospital, tales como un TAC y una radiografía, pero todo había salido bien, todo negativo. Y estuvo en observación hasta las 10 de la noche y creo que pernoctó ya en su domicilio con el alta ya firmada. Y ahí el jugador se recupera, se termina de recuperar. Mucho ánimo, mucha fuerza al bono
de Samuel, una pronta y total recuperación para verlo prontito nuevamente en los terrenos de juego. Comenzamos. Sí, no, te quería comentar a modo de resumen también. Mira, decía Adrián por aquí, no hubo abucheos a Gran Tarajal, solo al delegado de Gran Tarajal que se lió en la primera vuelta allí. El número de policías es de risa, no se entiende la verdad. Y dice Ariel, habría que leer el acta porque dudo que lo suspendan por un petardo fuera del campo. Recordemos cómo es el campo de Pedro Hidalgo, de todas formas. Sí. Por mucho que se haga fuera del campo, petardo, una bengala, sea lo que sea, no sé lo que fue, Adrián que estaba allí igual nos lo aclara, fuera del campo puede ser a medio metro del campo, porque está la valla, sí. Por ejemplo, si por el lado Recordemos que el lado de la campo... grada, no, por el otro lado puede ser pegado al campo, El ¿no? campo está a continuación de la calle, es decir, Sí, la calle termina justo donde empieza el campo, ¿no? Saludamos a Lillo, notará buenas noches, ha ascendido el cadete del Villa de Santa Brígida, que entrena a Lillo, ascendido a categoría autonómica, así que felicidades. Pues muchas felicidades al Villa de Santa Brígida, un a Villa de Villa Santa de Brígida, también, Mario, que tercera hoy... consiguió una victoria, vamos, impresionante, ¿no? Inesperada, tan impresionante como inesperada, la victoria en La Palma frente a un Paso que ha vuelto a desperdiciar. Dice Adrián Díaz que Los cuatro eran niños de 4 10 años niños en de la 10 tierra. años de la tierra de atrás. Bueno, decíamos el Villa de Santa Ahora Brígida hablaremos de esto que... de actas, de árbitros y demás. Espérate, porque nos dice que ha habido mucha polémica con árbitros esta semana. Dice, el viernes en el partido Atlético Gran Canaria Pedro Hidalgo, Adrián es el entrenador del Pedro Hidalgo, no vi que apareciera ni un policía cuando los propios jugadores les tiraron petardos. Como es en Pedro Hidalgo, aparecen hasta los geos, refiriéndose a lo que ocurrió el sábado en el partido de Gran Tarajal, y que en cambio en otros campos no aparece tanta policía. Quizás, no te digo que no esté mal tirado, ¿eh? Decía Yo José. creo que de alguna manera habría que potenciar un poco la presencia de las fuerzas de seguridad en todo Es lo, complicado, ¿eh? en los, yo sé que es complicado, por lo menos pero en todos los que se pueda. Recordemos que en categoría regional no es obligatorio. O sea, es obligatorio solicitarlo a los Exactamente. clubes, pero luego En regional y en juvenil es obligatorio solicitarlo, o sea, informar si es a... verdad. Sí, es verdad, Mario, de esto soy yo testigo, que en algunos campos, bueno, no sé, quizás un poco formando parte de lo que es el área de servicio de los turnos que coincide con los partidos de fútbol, que es verdad que en algunos campos, pues la pareja de policía de turno en ese momento, pues se da una vuelta por allí y un poco para por menos observar que está todo tranquilo, pero también es verdad que en algunos campos no aparecen. No aparecen Correcto. hasta que se les llama, cuando hay que llamarlos, ¿no? Entonces un poco... Había que intentar tratar de regularizar en la medida de lo posible un poco la asistencia, la presencia en algún momento del partido, por lo menos de las fuerzas de Oye, orden público. Dime. dice Santi Medina que estaba en el golete y ha fichado en el Restinga. En el Restinga está la vieja Gloria jugando, Sí. está Santi Medina jugando. Fichaba, bueno, Anthony, que fichaba esta semana, es todavía un Sí. chaval. Fichaba también Iván Suárez de la Aruca, que se El había retirado aldeano. la pasada semana. Fichó hace ya algún mes Rubén Pulido, que también Sí. volvía al fútbol. Hoy perdía el Restinga 3-0 frente al Y Juventud Laguna. también Está ahí Joel intentando. González, el guardameta Sí, de vaya, Saucillo. vaya. Los joven, coño. Que decíamos que hoy perdía contra el Juventud Laguna, pero todavía tiene opciones ahí de meterse en el playoff. Dice Iván, lo que da vergüenza es permitir semana tras semana personas que ensucian la imagen de sus propios equipos. Puede ser. En Costallera no los he visto nunca en 3 años que llevo, dice Máximo. Bueno, vamos a hablar de estas cosas, de árbitros, de actas, de no sé qué, de las situaciones que pueden estar viendo, porque la semana pasada fue José, cuando hablábamos con Tito, el anterior, habíamos dicho que había un entrenador de la regional preferente, el míster de la Unión Deportiva Barrera, que estaba bastante enfadado porque le habían expulsado en el minuto 87, perdiendo 4 o 5-0, o 0-5, mejor dicho, contra el Universitario. Y le habían puesto que habían seguido dando indicaciones, con lo que eso conlleva de una sanción más amplia, no sé qué. Pero es que esta semana el Barrial consigue ganar 1-0 al Tarajalejo, una victoria muy importante, pero acaba con no sé cuántos expulsados, no sé cuántas amarillas. Un desastre. Ariel no está de acuerdo en que hablemos de árbitros, pero Ariel, lo siento, hoy te toca. Vamos a hablar con Alberto Candelaria, el míster de la Unión Deportiva Barrial. Alberto, muy buenas. Hola, buenas noches. Hola, José Mario. Hola, mister, buenas noches. ¿Qué tal? Albert, cuéntanos, ¿qué pasó
en el partido de este sábado? Yo la verdad que para que nadie haya visto el partido y luego ver hasta arbitraje, dice que son partidos diferentes. Un desastre. Otra vez me expulsaron. ¿Otra vez? No, otra vez me expulsaron. No, no les voy a decir que soy ningún ángel ni demás. Y entiendo que quizás, pues bueno, pues que me expulsen. La cosa es que fue una jugada ahí aislada. Para explicárselo, para que ustedes lo entiendan, y yo grito 4 metros fuera de juego, eso fue lo que yo dije. Y viene y me expulsa, por decir eso, así, sin nada más. Pero bueno, puedo entender que me expulsen, y al final no nos vimos afectados tampoco en decisiones arbitrales, ¿sabes? Falta, penalti, fuera de juego, fue un partido súper tranquilo. Pero en el acta La no dice cosa, eso, Alberto. el cabreo que yo tengo, acaba el partido y demás, y voy a hablar con él y Barbie, mira, la expulsión, yo solo te dije esto para que solo supieras que no te falta el respeto, ¿verdad? Y nada, y cuando me llega el acta arbitral, ahí pone que lo insulto, que le digo de todo, y no sé, de verdad, no sé con qué gana, Aquí pues. dice que le dijiste al asistente número uno que no es fuera de juego, está ciego, subnormal. Mientras corres a la posición de mi asistente número uno, andando en el área técnica unos 5 metros. Es lamentable. Nosotros ahora tenemos el vídeo grabado y se ve claramente que yo no salgo del banquillo y podemos demostrar que eso es falso, pero al final, que es falso que yo corro esa línea y salgo 5 metros, eso podemos demostrar al 100% que no es así, pero al final, si él pone que yo lo insulto cuando no lo insulto, no sé si voy a tener que poner una cámara con micro en el banquillo o qué es lo que voy a tener que hacer. Justo en ese minuto, si te fijas ahí, la expulsión de Cristian Sosa hace una protesta sin faltar respeto a nadie y ahí ustedes pueden ver. Suplente está lo mío. Ahí ustedes pueden ver pues el insulto fuertísimo Madre mía. que pone en el acta. Yo, de verdad, y lo vuelvo a decir, el día del universitario, no influyen en nada en decisiones técnicas, ¿vale? No, no influyen en nada. Falta, penalti, fuera de juego, los resultados, la verdad que no han influido. Pero me parece fuerte que se falsifiquen actas de esta manera. Podemos demostrar quizás alguna de las otras expulsiones también, que se oye gracias a que la cámara está cerca del banquillo, donde también se inventan insultos ahí y demás, porque yo lo siento y a lo mejor ustedes dirán tu palabra contra la de, pero te digo Pero yo que espérate, eso. Alberto, una pregunta. A ver, Pero espera, espera, aclárame. José, espera, José, espera, porque Alberto, vamos con la exposición de Alberto para que ustedes vean un ejemplo de lo que él dice. Le dice eso al árbitro, eso no lo podemos demostrar si sí o si no, pero dice, corre hacia la posición de mi asistente número uno, abandonando el área técnica unos 5 metros. Este es el vídeo de la expulsión de Alberto Candelaria, que es este señor que está aquí con nosotros, en el que está expulsado. Fíjense en la parte de abajo porque Alberto es ese de azul que está ahí. Y miren dónde está el banquillo. Y Alberto sigue estando todo el rato en imagen. Pero es que este señor ya viene por acá a sacarle la ropa. Miren dónde está Alberto, dónde está el banquillo. Es verdad que protestando tenías que estar, Alberto, eso Sí, seguro, porque está con por la mano en la supuesto. cabeza y algo habrás tenido que decir. 4 metros clarísimo, 4 metros clarísimo, esa fue mi protesta. Pero hombre, abandonar 5 metros el banquillo no lo parece que lo haga. Y ahora ya sabéis, y ahora claro que me voy. Ni 5 ni 4. Sea, estás todo el rato en imagen. Y ya me voy, ¿eh? Yo la verdad es que me Y olvidé hasta del partido, ¿sabes? al Te juro. final, Alberto, ¿qué te dijo el árbitro al final cuando fuiste a hablar con él? Fui a hablar con él y demás, le dije, mira, Albi, que sepa la expulsión y demás, ¿no? Y me dijo que, porque esto al final, si él algún día dice su parte o otros árbitros, pues yo digo la mía y para mí es la verdad, que es lo que yo viví. Como que creía que no era forma de protestar o algo así, y yo le acepto eso además porque había más gente, se protestó, a lo mejor escuchó algo que yo no dije y lo pensó, y la expulsión no pasa nada, pero a mí lo que me trastoca es que ponga insultos en el acta que no existieron. Eso es lo que a mí, y para mí es peor ahora. Otra cosa más, añadimos, sale el acta arbitral y en el acta sale que Aarón, mi delegado, está expulsado cuando Aarón en ningún momento fue expulsado del partido. ¿Qué pasa? También podemos demostrar que es mentira. Dice que acaba el partido y se va hacia él, lo pone por ahí, diciéndole no sé qué historia. Nosotros tenemos el vídeo que acaba Tercer el partido. partido y estando en el banquillo, menudo partido han hecho los tíos estos. Vamos a estar hasta mañana. Mierda de árbitros estos. Date cuenta que el partido fue en 95 minutos por ahí, ahí pone el minuto 89. Tenemos el vídeo donde acaba el partido y Aarón saluda a los jugadores y se va a nuestra caseta. También podemos demostrar que falsifica el acta. Lo que no podemos demostrar
son los insultos porque al final su palabra contra la nuestra y en el vídeo pues, Sí, pues no lo quiere. pero Alberto, hay que hilar muy fino a la hora de otorgar la autoría de unos posibles insultos o comentarios fuera de lugar de determinadas personas en un terreno de juego, porque puede dar lugar a confusión. Es decir, lo dice alguien que está ahí a 3 metros y se lo encaquetan a lo mejor a uno de los, a un miembro del cuerpo técnico. O sea, el estamento arbitral tiene que hilar muy fino a la hora de identificar a una persona que hace un determinado comentario, tipo de insulto, falta de respeto, porque no sería la primera vez que el autor es otra persona y se lo inculcan a una persona a otra persona equivocada. Sí. De acuerdo en eso. Yo sé que detrás del banquillo, el único jugador que creo que estaba era Alberto el Ruso, que no estaba convocado. Y Que también ojo, sale ahí le cae algo, ¿eh? en el acta expulsado. Es que el acta es durísimo. Parece mentira que ganaras el partido, Alberto, porque el acta. No, es que, Sea que lo perdona, veo mal. Mario, O sea que. es que encima gana el partido el Barrial. O sea, porque el que ve ese acta y ve tanta policía, bueno, seguro que el Barrial perdió el partido y ese es el gran Pero es que cabrón que mira. tiene. Mira aquí todo lo que le pone una retahíla de ¿Sabes que lo cosas. veo, Mario? ¿Sabes que lo veo? Que en el partido no pasó nada. Pero Claro, nada. aquí fíjate tú, dice que en el minuto 79, Cristian Sosa, que decíamos antes que era expulsado, después de expulsado, golpea con su pierna derecha al banquillo del delegado de campo, Esa puede ser alguna de la única verdad del acta, puede que mientras sea le esa. decía, y disculpen los insultos, hijo de puta, gilipollas, te vas a enterar, su normal de mierda, paquete. Tras este hecho, se coloca detrás de la valla, cerca del saque de esquina izquierdo, donde atacaba a su equipo, dirigiéndose en varias ocasiones a mi persona en los siguientes términos: hijo de puta, no ves el penalti, maricón de mierda. Minuto 89, tras marcar el equipo local, por cierto, un golazo, está en redes, ¿verdad? Yo creo que lo vi en las redes del Barreo, un golazo de De Dani. Dani. Dice, tras marcar el equipo local, accede al terreno de juego, Cristian, y seis aficionados y el dorsal número 6, Guzmán Alberto Perdomo, que no estaba convocado. En el minuto 89, tras ser expulsado el dorsal 10, Iván Alexis Suárez, se dirige hacia mi persona en los siguientes términos: era lo que querías, hijo de eso, este es para darte una Ganando galleta. 1-0, ganando 1-0 le Ganando, vamos a es hacer. que eso, ganando 1-0, vamos a ver. Dice otra vez, en el minuto 80, todo pasó en el 89, el 89 fue el minuto más No, largo del mundo. estalló la guerra. Y tras el gol del equipo local, se acerca a escasos centímetros de mí del asistente número 2, un aficionado del equipo local identificado porque en cada acción que le señalaban en contra del equipo se dirigía al trío arbitral, poniéndose cara a cara y diciéndole lo siguiente: jódanse, hijos de eso, no van a salir vivos de aquí, antes de que se vayan a Fuerteventura los vamos a matar, que son malos, retrasados de mierda, gili no sé cuántos. Ante este hecho me dirijo al delegado de campo informándole que ellos aficionados deben abandonar las instalaciones. En 1989, el dorsal 6 otra vez, Guzmán Alberto Perdomo, no estando convocado, se dirige al tío arbitral en los siguientes términos: son unos soquetes para nosotros, todo es amarilla, pero con el otro equipo se cagan. Son unos cabrones de mierda, basuras, mercenarios, payasos de mierda. Bus. Dios mío. Lo peor, Mario, te lo digo, que no influyó en el resultado en nada, que no hubo nada, que no hubo nada en el partido. Ellos se quedaron una falta, nosotros un penalti, lo típico, pero no hubo, el árbitro estuvo bien, el partido estuvo bien dirigido, bien pitado, no hubo tampoco tantas protestas fuera de la cuenta, ni esa falta de respeto, no hubo ninguna, porque si ustedes lo saben, ganando 1-0 en minuto 90, un jugador mío no le va a decir, hijo de puta, al árbitro, cuando estamos ya defendiendo y metimos a solo el minuto 92. Pareció que fue el 95, que necesidad de, no sé, de verdad, esto, yo salí de ahí y al final los 3 puntos hasta se me olvidaron, ¿sabes? Cuando vi el acta arbitral, de verdad. Que encima, claro, como es ahora las cosas, ahora te llega el acta, cuando a lo mejor tú ya estás en tu casa o lo que sea, Estaba entonces ya, celebrando los 3 puntos. exacto, ya te queda, te acuerdas de Brutal. toda la familia del árbitro y demás, pero no puedes hacer nada. Bueno, se puede Es que recurrir y no. demás, pero claro, no puedes hablar con el árbitro y decir: oiga, es que esto no es verdad, es que esto no pasó. Al final, si nos quitan las tarjetas, van a ser la de Aarón y la mía, que son las menos que me importan, porque nosotros no jugamos. Nosotros con las tarjetas de insultos de jugadores no podemos hacer nada. Y la verdad es que es de pena cuando hay violencia y demás, hay que erradicarla, por supuesto, pero cuando pasan estas cosas, yo creo que no está de más tampoco decirlo, pues por lo menos pues para ver si, no sé, me lo imagino yo en el vestuario escribiendo la tablet, escribiendo
500.000 mentiras y no me da la gana, porque al final es el deporte y cuando hay entrenadores que... Pero la pregunta es, de ser cierto eso, porque no sé, todo es presunto, Sí. ¿qué se gana con esto? Es decir, vamos a ver, no sé, que se obtiene algún beneficio, porque evidentemente, de alguna manera hay un equipo que va a salir salpicado, que va a salir afectado. Y esto partiendo de la base de que es lo que hablamos antes, ¿no? Es la palabra de uno Mira, contra la de otro, pero mira, sí hay José, cosas que sorprenden un poco. dice Eulogio, que fue árbitro, dice, los jugadores se pusieron de acuerdo todos para insultarlo en el minuto 89, pero es que fíjate esta imagen del acta, porque es verdad que se tuvieron que poner de acuerdo todos, ¿no? Porque Ya sé cuál va a sacar ya, Mario. es que mira esta imagen, José Carlos, y es que todo, tres amarillas, en el minuto 53, en el 65 y en el 83, todos por decir lo mismo, venga ya. Venga ya. Y eso, ¿en Bueno, qué podrá ser aparte? A merecedor o no, ver, pero, a ver si, coño, a ver qué si, a ver casualidad. si. ¿Qué No, pero casualidad? a ver si Ariel nos puede aclarar algo. Si, Ariel ya se fue, en bueno, qué. que como estamos hablando de árbitros, arrancó. Pero vamos a Pero, ver, hombre. si la crítica siempre es constructiva, así que nosotros queremos hacer, no aprendemos a hacerle daño a nadie, perjudicar a nadie, pero yo lo que quiero saber es, ¿en qué artículo del Ah, mira, reglamento Ariel no se ha ido. está Ariel no se ha tipificado ido y yo creo. el venga ya como un insulto o como una, no sé? Mira, Ariel nos apunta una cosa y es que todo no pasa en el 89, es que el 89 es el último minuto y no se pone, o sea, lo que pasa en el 91, en el 92, en el 93, en el 94 y en el 100 si sigue durando el partido, Todas en el todo 90, pasa todas en en el el 90, 89. De acuerdo, queda aclarado ese tema. Pero sí, pero aclárame la fue, del si venga no fue ya. en un Lo último, mismo. con los cambios del tiempo de descuento se ponen en el 90. Exacto. Y lo gracioso de eso, por ejemplo, la tarjeta Omar, que es la del 1-23, un 0-0, un centro lateral y más fue remedado, lo empujaron por detrás, fue un penalti, claro, pero bueno, no se pitó y demás, y es lo que toca. Y Omar se levanta y protesta algo y por la misma para juego, amarilla. Son cosas que hay que erradicar, el tema de las protestas, insultos y demás, pero es que parece que no se pone ni a estipular, y no sé. Sí, hay que ser un poquito más flexible en ese sentido. El juego está ahí a 120 por hora muchas veces y bueno, yo creo que este tipo de expresiones, no sé, venga ya, no estoy de acuerdo con lo que estás pitando, pero nada más, o sea, no se interpreta de otra manera, no puede ser un insulto, no puede ser, Hace falta un poco de sentido común, a lo mejor, ¿no? no Y sé, sí, a veces sí, un poquito de mano sí. izquierda a veces, Sí, ¿no, porque Ariel? si no sucede lo otro, ¿no? La especulación. O sea, ¿tienes algo en contra mía? ¿Tienes algo en contra de mi club? O sea, no sé, Porque mira tú, esto que le Alberto, tienes hice. una teoría de por qué está pasando esto. No sé si la quieres decir. Recalcando, Mario, te lo digo sinceramente, de que las actuaciones arbitrales a nosotros ni nos han afectado, ni nos han favorecido, ni nada, que no quiere decir nada, ningún partido, ni en el 0-5, ni en el 1-5, ni en el 1-0. Nos han perjudicado de ninguna de las maneras. Pero en el tema de los actos arbitrales, sí que pasa. Yo ahora me tengo que quedar sin tres jugadores, más de cuatro partidos, porque esos insultos son gravísimos. Sí. Y pues son gravísimos. Yo voy a estar sin sentarme en el banquillo. Yo creo que ya me despido, Yo sin creo haber que como insultado. se te junte la del otro que también no te ha salido y esta, pues ya no vuelve más. Sin haber Sí. insultado, sin haber invadido el campo, sin haber hecho nada, me voy ahí porque lo pusieron en el acta. Y uno a veces piensa cosas también. Y yo creo que tú más o menos la sabes. Ya, Alberto, ¿Tú crees? ¿dónde te vas a ¿Tú poner a crees, partir de Alberto? ahora los partidos tuyos en Déjame Barrial? decirlo yo, José, déjame decirlo. ¿Tú crees, Alberto, que esto ocurre por cómo acabó la liga el año pasado, por lo que ocurrió en aquel partido en Piletas, en el que pues hubo pues, intentos de agresión, etcétera, en aquel partido en el que se jugaban pues, prácticamente el ascenso? Al final terminaron consiguiendo el ascenso. ¿Crees que esto deriva de aquella acción? Y no creo que haya tampoco un linchamiento contra nosotros, ni mucho menos. Yo aquí no voy ahora a llorarle a nadie, ¿sabes? Pero sí es verdad que los dos últimos partidos, el tema de los actos arbitrales, a mí me da que pensar. Y quizás dejo de confiar en un colectivo arbitral que es súper difícil ser árbitro, que hay mucha gente, como en todos los colectivos, jugadores, entrenadores y demás, que hacen su trabajo muy bien y de forma honrada. Y que si hay algunos que no lo hacen, pues también se dice, ¿sabes? Y es súper difícil demostrarlo porque, mira, porque tendríamos que cumplir todas las sanciones nosotros, porque no tenemos cómo demostrarlo. Pero nosotros, los jugadores, la gente que estaba en el campo, los que le digan el tema del acta y demás, pues todos saben que ese árbitro, por lo menos, pues falsifica un acta y no pasa nada por decirlo tampoco. Bueno, Alberto, al margen de todo esto,
En lo deportivo, una victoria muy importante. El Barreal tiene opciones de salvarse. Sí, y lo bueno, José, es que nunca hemos dejado de creer en eso. Aunque cuando algunas semanas se nos complicaba la cosa, nos veíamos 7, 8 puntos, un poco lejos, un calendario a lo mejor complicado. Nosotros nos veíamos con hasta 4 partidos más que algunos de los rivales, pero claro, la gente dice, no, que tienen 4 partidos menos, pero esos partidos hay que jugarlos también. Sí. Y ahora ya se están igualando un poquito, y jugar cada 3 días no es fácil. Hemos tenido la suerte de nosotros no tener tantos partidos entre semanas, no tener partidos atrasados. He Ah, recuperado entonces no tienes lesionado. COVID en tu equipo, ¿qué? La verdad que hace ya un par de semanitas que no tenemos ni siquiera uno. Si no recuerdo mal, nada. Tuvimos una época en enero, febrero, que de los 24, 17 por lo menos, creo que caímos. Tienes un partido, Alberto, perdona, creo que ha aplazado contra el Costa Ayala, ¿puede ser? Sí, este martes, en Barrián. 22, 22 de marzo, a ver si me acuerdo para hacerte una visita. Sí, ok. Mira, antes hablábamos del tema aquel del Pedro Hidalgo y dice por aquí Miguel Díaz Vera, el directivo del Pedro Hidalgo, dice, violencia ninguna, cuatro desarmados que tiraron un par de petardos y los directivos nos enfrentamos a ellos y pararon al comienzo de la segunda parte y desde la montaña volvieron a tirar un petardo, por lo que el colegiado decidió suspender el partido porque peligraba la integridad del tiro arbitral. El colegiado pidió la presencia pública y esta llegó 15 o 20 minutos más tarde. Tanto el trío arbitral como el Gran Tarajal abandonaron las instalaciones sin ningún tipo de problema. Ahí dejamos esa puntualización. Alberto, entonces, ¿el Barrio se salva o no? Espero que sí, yo confío que sí. Ya yo cuenta, analizando los rivales que te quedan, los partidos que te quedan, ya has hecho cuenta ya. Uno siempre mira a lo mejor los partidos, lo que es el calendario, pero es que no sirve de nada. Si yo no gano el martes, no me sirve de nada mirar contra quién juega el Costa Ayala el fin de semana o el vecindario. Aparte del martes, después del martes tienes una salida súper guapa, ¿eh? Sí, con la estrella. Luego recibes a Lomo Blanco, que tampoco es fácil. Luego el derby en Guía. Y luego recibes al Dorama, Costa Ayala de nuevo, para cerrar con las playitas. La verdad es que el camino no es precisamente de rosas. No es fácil, no es fácil, no. Pero Pero bueno, bueno, después. hay que jugarlo, ¿no? Esto es relativo también. Al final, cuando un equipo se está jugando todo arriba también, aunque sean superiores a ti, un partido abierto y demás, puede pasar cualquier cosa también, ¿sabes? ¿Cómo está la moral del equipo? ¿Cómo está el plantel de cara a este tramo final de temporada? Ahora mismo estamos con mucha confianza. Ganamos el miércoles en casa y el sábado. En 3 días sumamos 6 puntos, que una tercera parte de los puntos que habíamos sumado, o la mitad, en ese momento que eran 12, lo sumamos en 3 días. La verdad, estamos con confianza y he recuperado jugadores que tuve en enero, febrero, muchísimas lesiones y estuve un poco lastrado. Y más o menos, pues estamos compitiendo bien y deseando que sea el martes ya. Oye, ojo con el Carrizal, que ayer lo vi. Ayer fui a ver ese partido entre el Carrizal y el Guía y me gustó mucho el Carrizal. No sé si es que ha cambiado jugadores o algo, pero me gustó muchísimo el Carrizal. Así que ojito porque lo tienes por ahí Sí. cerca y a mí ayer me gustó bastante, ¿eh? Ellos en casa sí que son fuertes y llevan la temporada, si los partidos que pierden y demás, pues los han competido prácticamente todos, no han tenido tampoco grandes goleadas. Ok. Pues Alberto, que Oye, haya mucha suerte, ¿no? Que no falta nada más. no hay que acreditarse, ¿no, Alberto, para el partido del Y martes, eso era ¿verdad? cuando era puerta cerrada. Ahora Y ya tienes ya a tenía otro. que acreditar yo primero. Pero No, el martes el me martes, siento. ¿dónde te vas a El martes, sentar? no, el martes, ¿Banquillo el martes no o...? el maquillo. El martes me puedo ¿Sí? sentar. Sí, 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 sí. vale. No, Y ya los próximos ya es peor. ya Después después hasta hasta que te... 2023. Me voy a sentar contigo para algún partido, al igual que lo hago con Juan Germán, que el sábado cumplió su cuarto partido de sanción Ya y se le dirigió desde acaba la la próxima. grada. Y nos sentamos con él ahí un ratito y ahí conversamos un poco y nos enteramos un poco también de lo. Pues íbamos alternando entre Juan Germán y Juan Carlos Socorro, que estaba en una esquina del campo, del Tonono, y por el centro estaba Juan Manuel Rodríguez, Pacuco Rosales y no recuerdo qué otro entrenador más. Y ahí la verdad que entre tanto entrenador, pues nos íbamos entrando de un montón de cosas. Así que nada, Alberto, ánimo, mucha, mucha Venga. fuerza, mucho ánimo, que todavía hay opciones y hay que seguir peleando. Muchas gracias, a todos. Hasta luego. Venga, un abrazo, te veo el martes, chao. Bueno. Aprovechamos y comentamos esta regional preferente grupo 2, donde
El Estrella sigue siendo líder, empataba frente al Universitario, un empate in extremis de penalti en el último ¿Estamos en minuto. el grupo qué? ¿Grupo 1 o Dos. grupo 2? Dos. Se había anotado el Universitario e igualó después el Estrella, mantiene esa primera plaza con 45 puntos, seguido del Doramas, que empataba hoy frente al Cotillo a 3 goles, se coloca con 43, y ojo, que los resultados, si que lo repasamos todo. Y se acerca las Playitas, que vencía hoy 1-2 al Valle Seco. Un Valle Seco, Mario, que también puntos, ha sido noticia esta semana, menos. ¿No? Sí, coméntanos. ¿Tú has hablado Sí, con Oliver? ¿Te ha decíamos dicho un algo? Valle Seco que había sido noticia. Recordamos que el pasado domingo, en el programa de la regional, el pasado domingo, tuvimos en directo a, entre otros, a Oliver Herrera, el míster del Valle Seco, para hablar un poco de lo sucedido en Fuerteventura, en el partido contra el Cotillo, y un poco las atenciones, tanto del Club Majorero como del propio colegiado Cristo Jurado Monte, que también estuvo en el programa, para con el jugador lesionado David, el guardameta del Valle Seco, y un poco quisimos pues difundir un poco esa bonita historia, que también es importante dentro del mundo del fútbol. No todo es violencia, no todo es malas acciones, sino también tiene cositas grandes, cositas buenas el fútbol, ¿no? Y esta fue una de ellas, pero Y hablábamos con él y no se hacía presagiar nada de esto, para José. nada, para nada. Incluso yo al día siguiente, vía WhatsApp, también le mandaba pues mi agradecimiento por haber participado con nosotros en el programa, y en ningún momento él presagió que lo que iba a suceder 2 días después, si mal no recuerdo, fue un día después, porque fue el miércoles, ¿no? No, yo creo que fue el lunes por la noche, ¿no? No recuerdo, pero fue a principio de semana, fue un poquito después lunes del por la programa. noche, el lunes por la noche fue cuando se supo, sí. Lunes Cuando por la el noche. jugador recibe la llamada del club para comunicarle que, aunque estaban contentos con su trabajo, pues que no veían esos resultados. Incluso me comentaba algo de temor a descender. El equipo, recordemos que está noveno en la tabla ahora mismo con 24 puntos. Y bueno, se llevaba la sorpresa de que, bueno, de que le pedían que diera un paso a un lado, y que ya habría un nuevo entrenador. De momento no tenemos constancia del nuevo míster. Pero Hemos sí ha hablado intentado de también. rumores, ¿no, José? ¿Perdón? ¿Tú habías oído rumores de posibles entrenadores durante la Sí, semana? yo he llegado a escuchar a Israel Quintana como posible candidato. De hecho, creo que estuvo en la agenda del club. También hoy nombrar a Moisés Díaz, el que estuvo en el guía, entre otros, pero de momento no tenemos constancia del que va a ser el nuevo sustituto del en el cargo del Pimentado del Valle Seco. Estos dos últimos partidos creo que ha sido Nacho Quirino el que ha dirigido al equipo, tanto en el partido contra Costa Yala como en el partido este domingo contra las Playitas. Mira, a mí me Pero decía, bueno. otro de los que a mí se puso en contacto conmigo fue Miguel Cabero, que fue el entrenador de la Gaete o del Villa de Santa Brígida B, entre otros, y dice que me comentó él que se pusieron en contacto con él del Valle Seco y que no aceptó firmar porque el cese de Oliver le parece una vergüenza. Es lo que me dijo textualmente el bueno de Miguel Cabero, que hace tiempo que no hablamos con él, a ver cómo anda. Seguimos con esta regional preferente, Lo como decíamos. cierto, Mario, perdone, que teníamos confirmado hoy a Oliver para tenerlo nuevamente en directo, para conocer un poco los detalles de todo lo sucedido, pero desgraciadamente un asunto familiar le ha impedido estar con nosotros en este programa. A ver si para una próxima ocasión. También hemos invitado a representantes del Valle Seco, que también nos han pedido que para una próxima ocasión, porque no pueden entrar esta noche. Pero eso es lo cierto, ¿no? Que bueno, que destituyen a Oliver Herrera, el Valle Seco de momento sigue pendiente de equipo y pendiente de entrenador nuevo, a ver si nos lo comunican en los próximos días. Efectivamente, decíamos, así estaba la zona alta, donde pincha el guía en su empate frente al Carrizal, un partido loco con alternativas que terminaba con empate a 3 goles. Por abajo, victorias, bueno, zona media, alta, casi el Teror consiguió una victoria importante frente al Lomo Blanco. Por cierto, 2-0. escuchaba al míster del Lomo Blanco con el compañero de Horacio Navarro el viernes en Radio Faro quejarse mucho de esto de la condensación del calendario, de esto de tantos partidos, de miércoles, sábado, miércoles, viernes y demás. Está habiendo muchas quejas respecto a
A esto también destacar el triunfo del Costa Ayala, 1-2 frente al Vesinclú. Ya hemos comentado ese del Barrial, 1-0 frente al Tarajalejo. Y el resto, pues ya lo hemos dicho, porque eran de la zona alta de la clasificación. Vete a los resultados del grupo 1, en lo que voy poniendo yo la clasificación, José. Vámonos al grupo 1 rápidamente. En el grupo primero, recordemos los marcadores de esta 22ª jornada. Sorpresa en el Tonono con esa derrota 0-1 del Goleta frente al Ingenio. Victoria o triunfo del Victoria 2-1 frente al Telde. El líder sigue siendo un Maspaloma, ¿no? El sí, líder que no cede y ganó 1-3 al San Pedro Mártir. Cuidado Becerril, que pierdes 3-0 con el Arguineguín y te estás metiendo ya en zona peligrosa. Ahora vemos la clasificación. Además, era un partido. Espérate, que estaba hablando del Becerril. Que iba avanzada la segunda parte, iba 0-0 y que terminaba perdiendo 3-0 el Becerril. Resultado muy. Y cuidado, agradable. Porque ya te digo que el Becerril se está acercando. De hecho, ya está cerrando la zona de permanencia, con 27 puntos a 3 del propio Arguineguín, que es el que abre la zona de descenso. Y te decía también importantísimo, el derbi conejero que se llevó el Taiche frente al Bartolomé. Recordemos que el San Bartolomé, a pesar de que está en la sexta tabla, en la sexta plaza del grupo, como tiene, me parece que son 5 partidos aplazados, pues es el equipo que tiene las mayores opciones de acabar como campeón y de arrastrar el mayor número de puntos a la segunda fase, pero se vio suspendido por un Taiche que sigue la estela del Maspaloma. Eso sí, a 8 puntos del conjunto sureño, con 22 partidos disputados ambos. También la victoria del Telde coloca al conjunto capitalino. El triunfo del Victoria sobre el Telde coloca al conjunto capitalino en la tercera posición con 39 puntos, superando al Goleta que tiene 38. El Sporting de Díaz, que goleó 5-0 al Cardones, se coloca en la quinta plaza con 37, superando al San Bartolomé, que es sexto, con esos 36 puntos y solo 17 partidos jugados. El Ingenio asciende hasta la séptima posición después de ganar en Arucas al Goleta, y también reseñar la victoria del Balos en Artenara, 0-3, un Balos que se va al noveno puesto con 28 puntos por delante del Becerril, que es décimo, y cerrando, repito, esa zona de permanencia. En puestos de descenso, 24 puntos para Geneguín, 22 puntos para San Pedro Mártir, 9 puntos para Artenara y un solo punto para el Cardone. Bueno, así está la regional preferente. Les comento rápidamente, antes de pasar a la tercera, cómo está la primera regional. La Unión Virabel, sí, el grupo primero. Espérate, va a buscarla por aquí. Lidera con 55 puntos, goleaba 1-7 al Moya. Segundo de la Gaete, se enfrentaban el pasado miércoles, Unión Virabel y Gaete. Sí, pude ver un rato del partido en la cuenta de Facebook del equipo de Unión Viera, así como ayer sábado también estuve en el Andrés Rodríguez Martín viendo la goleada de la Gaete ante el Firga, 5 goles a 0, una Gaete que con esa victoria pues mantiene la segunda plaza, superando al Galdar, que es tercero. Después, si me pones aquí la clasificación, te lo puedo comentar. Ganaba 2-0 al Bañadero. El Guía Sub-23, que perdía 0-1 con el San Nicolás. El Siete Palmas perdía 2-4 con el Casablanca. Ese 1-7 de la Unión Viera B al Moya. El 5-0 de la Gaeta al Firga. La victoria del Atalaya, 0-1 frente a la Aruca Sub-23. Y la goleada a domicilio del Saucillo, del San Isidro al Saucillo esta tarde, en el partido que cerró la jornada. La clasificación está comandada por el Viera B con 55 puntos con 23 partidos jugados. Le sigue la Gaete con 24 partidos jugados y 49 puntos. El Galdar, mismos partidos, 48. El San Nicolás, 22 encuentros, 42. El Guayarmina, que ganaba también 1-2, se va a los 42 puntos para ocupar la quinta plaza. Por delante en el San Isidro, que también tiene 42 puntos. El Casablanca es séptimo. San Isidro, Casablanca y Moya tienen un partido menos, tienen 23 encuentros y suman 42, 41 y 39 respectivamente. Por debajo, el Tejeda, noveno con 35, el Bañadero,
también con 23 partidos, lo mismo que la Aruca sub-23, suma 31, el filial aruquense suma 27 y el Atalaya, decimosegundo con 24 puntos por delante del Saucillo que tiene 23. San Mateo B cierra esa hipotética zona de permanencia con 21 puntos y vea en las cuatro últimas plazas, Guía sub-23, 22 partidos, 19 puntos, Firga, 23 partidos, 19 puntos, Goleta sub-23, 23 partidos, 19 puntos, y el Siete Palma, 24 partidos y 5 puntos. Las próximas jornadas, vuelve a haber jornada entre semanas, creo que hay jornada ahora este próximo martes o miércoles, y luego ya otra vez viernes, sábado y domingo, y luego otra vez en la siguiente semana, nuevos partidos de los aplazados. Sí, hay jornada del... No, habrá jornada aplazada, jornada estipulada no hay. Lo que habrá es jornada aplazada. Comento yo el grupo 2, donde lidera el Pedro Hidalgo, empataban en un duelo ha habido muerte entre el Atlético Gran Canaria y el Pedro Hidalgo, empataban un gol, era un duelo muy importante ya que estaban a 6 puntos de diferencia, podía recortar a 3 y con un partido menos el Atlético Gran Canaria, mantuvo ese empate el conjunto de Adrián Díaz, ese Pedro Hidalgo, con ese empate a un gol frente al Atlético Gran Canaria, Pedro Hidalgo 60, San Antonio segundo con 57, un San Antonio que vencía 0-2 al Sporting, que ha perdido algo de opciones en esa zona alta. El Atlético Gran Canaria es tercero con 54, pero tiene dos partidos menos que el San Antonio, así que depende de sí mismo para pasarle en la tabla. El Sporting y alcanzar al Pedro Hidalgo, ¿no? No, tiene uno menos que el Pedro Hidalgo. Ah, vale. El Sporting de San José, cuarto con 49, los Nidillos suma 42 puntos en la quinta plaza, goleaba 1-4 al Street Canarias, pierde opciones por ahí también el Muelle Grande, que suma 39 en la sexta plaza después de perder 2-3 frente al Unión Marina. El Acodeti se coloca séptimo con 38 después de vencer 3-4 al Aregranca. El Pileta es octavo con 34, que vencía 3-0 al Talleres Canary. Y cierra el playoff el Unión Marina, se mete ahí el Unión Marina después de esa victoria 2-3 frente al Muelle Grande con 32 puntos, los mismos que el Isle Club, que empataba un gol frente al Inter del Pilar, que es el siguiente clasificado, también con 32 puntos. El Fomento con 27 puntos en su casillero, el Almenara con 19, el Calero con 18 y en el descenso el Talleres Canari con 9, el Aregranca con 8 y el Street Canarias con 2 puntos. Así en el está grupo tercero, en el grupo tercero, Cazapastores 1, Cerruda 3, Valsequillo 2, Castillo 3, Las Rosas 0, Majorera 5, Arena Fútbol Hotel 1, San Fernando Atlético 3, Tazarte 1, Arinaga 1, Agüimes 1, Tablero 0, Las Huesas 1, Juan Grande 4 y San Pedro B5, Cercado de Espino 0. La clasificación comandada por el San Fernando Atlético con 22 partidos jugados y 59 puntos. Juan Grande es segundo con 58, pero con 23 partidos disputados. Los mismos que el Casa Pastores, que es tercero con 52. Ya la cuarta plaza para las Majoreras, también con 23 partidos jugados y 40 puntos. 40 puntos para el Cerruda, con 22 partidos jugados. El Castillo es sexto con 39 y 23 partidos jugados. El Tablero es séptimo con 22 partidos jugados y 38 puntos. 37 para las Huesas en la octava plaza con 22 partidos jugados. También 22 partidos para el Valsequillo, que es noveno con 36. Y ya décimo San Pedro Mártir B con 33 y 21 partidos jugados. El Agüime, un décimo con 20 partidos jugados y 25 puntos. El Tazarte, decimosegundo, con 22 partidos jugados y 21 puntos. Decimotercero, La Rosa. Por cierto, me hablaban de la posibilidad de que por ahora sigue en competición, y me alegro que es así, de que el Tazarte no continuara en competición. A ver si profundizamos, a ver qué ha pasado en estas últimas semanas, pero se venía rumoreando esa posible retirada del Tazarte, que por ahora, por suerte, sigue compitiendo. Decíamos La Rosa, decimotercero, con 21 partidos jugados y 17 puntos. Decimocuarto, cerrando esa hipotética zona de permanencia, Arena Fútbol Tech, con 14 puntos y 22 partidos jugados. Y ya en las últimas plazas, zona roja para Arinaga. Espérate que aquí la he cagado. Zona roja para el Arinaga, 19 partidos jugados, 11 puntos. Cercado de Espino, 22 partidos jugados, 9 puntos. Y el Abrisa Hack, con 21 partidos jugados y solo 3 puntos. Hablamos de tercera división, José Carlos. Hablamos de tercera división porque muy, muy, muy interesante la jornada. Esta jornada que tuvo el partido aplazado por COVID,
Recuerden, Unión Viera, Lanzarote. El resto de los partidos, la jornada se abrió el viernes con la importante victoria del Marino por 3-1 frente al Santa Úrsula. Una victoria que a la postre le sirvió para intercambiar la plaza en la zona roja de la tabla con el Tenisca, que después de perder el sábado en la Ciudad de las Flores en ese partido por 1-0 con el gol de Carmelo, que coloca... El Arucas ha sido el gran beneficiado de la jornada, puesto que además del tropiezo del líder Las Palmas C, que cayó en Yaiza 1-0 con gol de Javi Melián, un Yaiza que después de 3 derrotas seguidas sin marcar volvía a la senda del triunfo y endosaba a Las Palmas C, la que ha sido la quinta victoria, la quinta derrota consecutiva lejos del anexo. Quinta victoria consecutiva lejos del anexo. Derrota. Si se acabara la liga hoy, Mario, el Aruca sería equipo de segunda ref. Sí. Bueno, habría que mirar los coeficientes. Recordemos los coeficientes. Por coeficiente el paso supongo que sería... Que también. Sería... Sí, también. El Aruca es el segundo con esos 45 puntos. El Tenerife B, que no pasó del empate en un apretado partido contra un Gran Tarajal, un Gran Tarajal que suma ya 4 jornadas seguidas sin perder y ya está ahí a 3 puntos por encima de la zona de descenso. Hay un grupito interesante de 4 o 5 equipos igualados a 32 puntos, todos ellos a 3 de la zona de descenso. Evidentemente todo esto mientras no se vayan disputando los partidos aplazados, porque cada vez que se dispute un partido aplazado va a haber variación en la tabla clasificatoria. Claro. Pero de momento el Atlético Paso perdió la gran oportunidad de auparse al liderato con esa derrota ante el Villa de Santa Brígida. ¿Cómo fue el partido, ahí, José? Sabemos que el Villa se adelantó en el marcador en la primera parte con gol de Ángelo, un golazo de Agoné y el Pirata suponía el empate a 1 antes del descanso. Y en la segunda parte, cuando todo parecía que el paso pues, un poco se iba a comer al Villa, pues apareció Santi en el minuto 77 para marcar su 15º gol de la temporada. Dios mío. Decimosexto, sí, el del famoso error del alto arbitral que le dieron un gol a él que no lo había marcado él. Bueno, pues en qué para todo eso, ha marcado ya 15 golitos y lidera la clasificación de goleadores de este grupo canario de la tercera vez. En definitiva, una victoria del Villa muy importante, un Villa que se mete en ese grupito de 32 puntos con el Unión Puerto, con el Busanada, con el Gran Tarajal, todos esos 4 equipos con 32 puntos. Decíamos, los derbis de la jornada, victoria del colista Las Ocas ante el Busanada, un Busanada que se complica y que frena un poco esa trayectoria. Que tenía, ¿no? Y pierde sí. Frente a Las Ocas que estaba desahuciado, la verdad que tenía, sí, tú sabes que los derbis son los derbis. Y bueno, ese Busanada metido en ese grupeto de 4 equipos con 32 puntos, todos ellos por encima de la zona de descenso, 3 puntos más. El otro derbi se lo llevó a la Herbania, 3-1 ante Los Pozos, un conjunto de Los Pozos, perdón, Unión Puerto en Los Pozos, una Unión Puerto que recordemos ya acumula, me parece que son 6 jornadas seguidas sin ganar. Eso le ha mandado a la parte baja de la tabla. El Herbania por su parte. Oí en sala de prensa a Maxi, pues quejarse de, no quejarse, ¿no? Pues la situación que ha pasado en Unión Puerto, ya lo hemos hablado con él incluso, ¿no? De tantos cambios en invierno, de 9 bajas y 9 altas, de las situaciones, ¿no? Que ha ido pasando en Unión Puerto y que en cambio el Herbania es un equipo mucho más hecho, ¿no? Sí, ahí está que, en esa... Es lo que venía a decir en Maxi, esa quinta posición con 39 puntos. Lo pueden oír. Con esa victoria, sí. El Yaiza escala a la sexta plaza con 36, después de esa victoria entre Las Palmas C, baja una plaza al Santa Úrsula que se va al séptimo puesto también con 36, no jugó el Lanzarote que es octavo con 34, tampoco jugó el Vera que descansó en esta jornada y es noveno con 34. El Puerto ya, ahora hablamos de ese grupeto de 32 puntos que tiene el Unión Puerto décimo, el Villa un décimo, el Busanada 12º y el Gran Tarajal 13º. El Marino cierra la zona de permanencia con 30 puntitos y a las 3 últimas plazas para Tenisca 29 puntos. Viera, que me parece tiene 3 o 4 partidos aplazados también, 27 y Las Ocas con tan solo 12 puntos ya prácticamente con pie y medio en la preferente de la próxima temporada. Así está la tercera división, por cierto, ese derbi majorero en el que había muchas esperanzas. También levantó cierta polémica, José Carlos, porque durante la semana el Herbania jugaba el partido contra el Paso,
lo hacía con no sé cuántos cadetes y no sé cuántos juveniles porque habían limpiado todo el equipo la semana anterior para que llegaran al derby. Tenía muchas esperanzas puestas el Herbania en este derby frente Fíjate. al Puerto, la competitividad que hay entre uno y otro. Recordemos, son dos equipos que comparten campo incluso, ¿no? Sí. Entonces, Sí, pero fíjate, Mario. hay una rivalidad importante. Fíjate, Mario, una cosa. Hace poquita semana hablábamos del Atlético Paso y como el gran favorito, ¿no? Con esos partidos aplazados y la cercanía que tenía con la primera posición y la racha que estaba llevando, pues lo estaban catalogando como quizás el gran favorito, que no le quiero quitar todavía esa opción que tiene, pero evidentemente está perdiendo crédito. Recordemos que no hace mucho otro de los partidos aplazados lo perdía en casa con el Unión Puerto y hoy pues se ha encontrado con esa inesperada derrota, y con todos mis respetos al Villa de Santa Vida, que evidentemente también juegan al Sí, pero fútbol hombre, es inesperada, ¿sí? y tienen un buen, pero quizás sorprendente, ¿no? Dado cómo estaba el Paso, que venía lanzado ahí buscando el asalto al liderato, pues no sé si él ha podido la presión o que el Villa ha hecho su partido y se ha traído los 3 puntos, pero ya un poco ya no es tan clara la superioridad del Atlético Paso con respecto al Tenerife B o a las Palmas C o incluso a la Arucas, ¿no? Habría que ver lo que pasa a partir de ahora, Sí. pero bueno, está fallando el Paso en esos momentos Hombre, puntuales, ¿no? lo cierto es que el Paso a día de hoy está a 2 puntos de la Arucas y tiene un partido menos que la Arucas. Por lo tanto, Efectivamente, la efectivamente. Y situación ahora. no es la de antes, que podía pasar a la Arucas sobrado. Ahora, pues, le pasarían un punto si recuperara ese partido y lo ganara. Y Porque hablamos tener de que partidos ya. aplazados no significa, tener partidos aplazados no significa que lo vas a ganar. Evidentemente. Hablando de partidos aplazados, Mario, el Villa de Santa Brígida Marino de la jornada 27 se va a jugar el próximo 13 de abril a las 5 de la tarde en Los Olivos. El 13 de abril también se juega otro partido de la 27, el Tenisca Unión Viera. El 6 de abril, O no el vas por Marino orden, juega. vete por orden de ¿Eh? los que nos vamos por orden de los que Vale, tenemos sí, va, de vamos ahora por para orden, después. vamos de abajo para arriba. Te digo enseguida. Dios, hay un montón de Hay dos partidos sin ya con. fecha, el Unión Puerto Lanzarote y el Unión Puerto, el Unión Viera Lanzarote y el Unión Puerto Yaiza, y el resto Cierto. A se partir empiezan de a jugar ahí, desde este miércoles. 23 de marzo, es decir, el miércoles. Sí. Este próximo miércoles. Unión Puerto Lanzarote, 4 de la tarde en Los Pozos. Mismo día, en el Virgen de las Nieves, Tenisca Gran Tarajal. Ese es de la jornada 19. El Unión Puerto Lanzarote de la 18. De la 19, el Tenisca Gran Tarajal. Próximo miércoles a las 5 de la tarde en el Virgen de las Nieves. El mismo día, a la misma hora, jornada 18 en el Antonio Domínguez Marino Arucas. También el miércoles 23. Jugarán a partir de las 5 de la tarde en Yaiza, el Yaiza Atlético Paso. El 23 a las 5 y media, esto me lo dijo ayer Israel Navarro, con el que estuve también ahí en Arucas, Unión, que por cierto apareció Perico, que hace mucho tiempo que no aparecía. Unión Viera Santa Úrsula, este miércoles a las 5 y media de la tarde, y también ya para el 30 de marzo, 12 de la mañana, partido de la jornada decimotercera, Semana Santa, Marino Atlético Paso. ¿no? También el 30 de marzo, 4 de la tarde, Santa Brígida Tenisca, No, Semana en Santa no. los 30, no, la Semana Santa fue a mitad de abril. Sí. La han movido un poco la Semana Santa. Sí. Decíamos, 30 de marzo, Santa Brígida Tenisca, a las 4 de la tarde en Los Olivos. Herbania Yaiza, también para el 30 de marzo, a partir de las 4 de la tarde en Los Pozos. Y el 30 de marzo también, de la jornada 25, en Lanzarote, Tenerife B. El 6 de abril, 4 y media, en El Paso, Atlético Paso Unión Viera. También el 6 de abril, 9 de la noche, Marino Vera en el Antonio Domínguez. El 13 de abril, a las Este Semana 5 de la Santa. tarde, jornada 27, Tenisca Unión Viera. Y antes comentado ya también el Santa Brígida Marino para el próximo día 13 de abril, aplazado de la jornada 27. Venga, hablamos de segunda red rápidamente, que nos estamos liando. ¿Cómo fue la jornada, José? Mal, la jornada siempre va mal. ¿Por No qué, tenemos una hombre? jornada que salga buena, que salga, Negativo eres, negativo eres, José. ni siquiera cuando nos enfrentamos entre nosotros mismos, estamos viendo que el martes pasado, martes o miércoles, miércoles Miércoles. pasado, San Fernando 3, Tamara 6 de 2. San Fernando que en aquel momento sumó a sus 21 puntos para irse a la antepenúltima plaza.
Y el San Fernando hoy pierde 4-1 con el Mérida en el Estadio Román. Bien. Derby en el anexo entre Las Palmas Atlético y Tamar Aceite. Teniendo en cuenta, Mario, que la jornada nos dio la derrota de la Antequera, que es el equipo que está en la plaza de promoción para eludir el descenso de categoría, y el empate del Don Benito, que estuvo a punto de perder en San Mateo. El empate del Cádiz B. Qué pena que Las Palmas Atlético no hubiese conseguido la victoria, y con todos los respetos al Tamar Aceite, ¿vale? Pero es que 3 puntos para Las Palmas Atlético hubiese supuesto ir a los 29 puntos, quedarse a tan solo 3 de la zona de permanencia, y bueno, el empate del Tamar Aceite le permite pues ponerse ante penúltimo con 20 puntos, ahora a 10 puntos delante queda, sí, verdad que se le ha recortado un puntito, pero a estas alturas de temporada el que no sume de 3 resta, el que no sume de 3 resta. Entonces, ¿qué sucede? Que el Pulido vuelve al último puesto de la tabla, o sigue en el último puesto de la tabla, con esos 20 puntos, el Tamaracete también 20 puntos, penúltimo. Estos dos equipos se van a enfrentar el próximo domingo en el Juan Guedes, el San Fernando ante penúltimo con 21 puntos a 9 de la zona de promoción. Vamos a dejar un poco la zona de permanencia porque está un poquito más arriba. Mensajero sacó un buen punto hoy en Villanueva de la Serena ante el Villanovense. Tiene 25 puntos. Está bien, pues está ahí a 5 puntos de esa plaza de promoción y a 7 de la zona de permanencia, y el mejor posicionado, Las Palmas Atlético, pese al empate de hoy, con esos 27 puntos. Próxima jornada, como decíamos, de otro nuevo derbi canario, está para hacer San Mateo. Dime. No digo, vamos a escuchar primero a alguno de los protagonistas de esta, sí. De esta jornada. Escuchamos a... Luego te voy a poner una imagen, a ver si lo consigo. Vamos a escuchar a Josu Ruiz, después de ese empate fuera de casa, el míster del Mensa. Uy, no me deja. A ver. Espérate, a ver por qué no me quiere dejar. Por cierto, antes de que continúe, volviendo a tercera, hoy se produjo, este viene se produjo también el debut de Jesús Fortes en el Marino, en esa victoria del conjunto de Kiko de Diego. Y se produjo el debut de Jesús Fortes, ¿no? creo que llevaba 18 meses sin jugar al fútbol, creo, ¿eh? Sí, hombre, se había lesionado y demás, pero no sabía que había estado tanto tiempo sin... Pues hoy debutó el muchachito. No, a este no lo vamos a poder escuchar. Vamos a escuchar a Juan Carlos Socorro. A ver si ahora sí me deja. Ahí va. Hola, mister. Buenas tardes. No sé qué sensaciones te deja este empate. Bueno, ya podrás imaginar, ¿no? Tenemos poco margen de error y estos 2 puntos, pues la verdad que nos ponía a 8 a 9 puntos y felices no, pero sí contentos, no cortábamos la racha y bueno, una jugada defendible, muchos nervios, nos vamos al ataque, no acabamos una jugada, nos cogen a la contra y se originó el penalti de un partido que estaba, creo yo, que controlado, ¿no? Ni el Montijo nos estaba creando peligro, ni nosotros estábamos atacando, ¿no? Un partido controlado, en una jugada aislada, te hacen el penalti y se te escapan 2 puntos. Un partido con muy pocas ocasiones creadas en todo el encuentro. Sí, en primera parte nosotros dominamos un poco más, jugamos en el campo de ellos, tuvimos opciones de centro, tuvimos el gol, tuvimos la de Braulio para irnos 2-0, pero bueno, un partido del que se espera en segunda red, ¿no? Y ahí también la segunda parte parecida, controlado, y mira, en una jugada aislada en el minuto 82, pues te hacen el penalti y te quedas así, cabreado, porque bueno, porque son, eran 2 puntos más para nosotros que eran importantísimos. Quizás al tener la segunda parte controlada, como usted dice, mister, nos podemos relajar un poquito para esa jugada aislada. No, fue una jugada que Raico no la finaliza, es verdad que el rebote le cae a ellos, es de un pelotazo, le cae al jugador, podemos hacer la falta, no la hacemos, dejamos que progrese, se mete en el área y ahí es cuando hacemos la falta, ¿no? Pero bueno, yo creo que de estas hemos tenido todo el año muchas, pero no es por relajación, sino por falta de lectura o por concentración en esa última jugada. Si hace falta, se para y ya está, no pasaba nada, ¿no? Pero bueno,
ya pasó y ahora pensar en el Tamar Aceite. Tamar Aceite, que ha empatado hoy, bueno, los demás resultados nos siguen dando algo todavía de esperanza dependiendo de nosotros mismos también, ¿no? Sí, igual que la semana pasada no se habían dado los resultados, esta semana se dieron todos, porque bueno, pierde la Antequera, hubiese perdido el Montijo aquí, y bueno, pero bueno, esto es así. No tenemos margen de error y siempre tenemos que pensar en los demás resultados. ¿Cómo se encuentran los chicos? Que he visto que están pegados un rato con ellos ahora, me imagino que es un poco cabizbajo quizás. Sí, normal, normal, porque bueno, ellos no son bobos, ellos en el descanso preguntan cómo van los otros equipos. Sabíamos que nos poníamos a 8 puntos de la promoción, a 9 del descenso y estar a 16 y haberte puesto a 9, pues eso era ilusionante, ¿no? Pero bueno, seguimos, las matemáticas todavía no nos quitan la razón, la verdad que está complicado, pero a seguir. Lo cierto, mister, es que en esta fase de segunda vuelta nos vamos a matar entre nosotros mismos, ¿no? Hablamos de los enfrentamientos dentro de los equipos canarios. Bueno, no es que nos matemos entre nosotros mismos, sino que venimos así todo el año, ¿no? Lo que pasa es que ahora, bueno, viene la casualidad que vienen para nosotros 3 partidos continuos contra Támara, Sanfer y Mensajero. Y bueno, y seguramente de ahí saldrá algún perjudicado ya. Gracias. Las palabras de Juan Carlos Socorro. Vamos a escuchar también a Pachi Castellano hoy en el partido frente a Las Palmas Atlético. Escuchamos al míster del Pachi Támara. Pachi Castellano, el míster, 3-3 en el anexo frente a Las Palmas Atlético. Una valoración, un resumen de los 90 minutos. Bueno, la verdad que es un partido intenso en todos los sentidos porque bueno, los dos nos estábamos jugando muchas cosas y bueno, yo creo que para el espectador yo creo que fue un partido bonito dentro de lo que cabe, con intensidad, con buen juego y creo que bueno, yo creo que el resultado sí es cierto que en la primera parte ellos estuvieron un poquito mejor a la hora de combinar, no sabíamos nosotros en el aspecto defensivo cómo saltar a la presión, saltábamos muy, muy arriba en varias situaciones que ahí nos mataban porque ellos son rápidos arriba. Explicamos en el descanso que lo que nos mataba eran las transiciones de ellos y creo que bueno, después arriesgamos, tuvimos que arriesgar por el resultado y creo que nos salió bien. Hay que seguir, sabemos que bueno, lo dije en su día, que al final nos íbamos a matar entre nosotros mismos y creo que se está demostrando. ¿Va a servir de algo este punto, Pacho? Hombre, nosotros vamos a seguir peleando, este equipo no se rinde nunca, es un equipo que lo da todo y bueno, hasta que las matemáticas digan lo contrario, nosotros vamos a seguir peleando y luchando para conseguir pues los máximos puntos posibles y a ver si Dios quiere pues tenemos la suerte de poder conseguirlo. ¿Por dónde pasa? ¿Has hecho cálculo ya o no te preocupas? Nosotros ahora mismo no tenemos que hacer cálculo, tenemos que ir a mirar partido a partido, como dice el Cholo y bueno, yo creo que la situación en la que estamos tenemos que mirar partido a partido y creo que es lo que vamos a hacer y creo que eso es lo que tenemos que conseguir porque no nos vale nada si mirar a largo plazo porque si no consigues los del miércoles en Córdoba pues al final pues no te sirve para nada. Entonces nosotros tranquilos, paso a paso y partido a partido. Las palabras de Pachi, el miércoles, José, ese partido aplazado con el Córdoba. Sí, miércoles Córdoba y domingo San Mateo. Escuchamos a Tino Luis Cabrera, el míster de Las Palmas Atlético. Nada, como comentaba, yo creo que son dos equipos que basan su juego en la posesión. Nosotros tenemos posiblemente más velocidad, ellos tienen... O sea que eso a lo mejor una identidad más clara a través del balón con su movilidad. Y hubo fases donde nos costó tener la posesión y hubo fases donde teníamos la posesión y éramos capaces de generar muchísimo peligro saliendo a los espacios. Y nos faltó acierto y tener menos miedo a perder cuando tuvimos el resultado a favor.
quizás se vuelven a escapar puntos por pequeños detalles, ¿no? Que es lo que viene pasando al equipo por mucho tiempo ya, ¿no? Sí, yo tengo la sensación de que durante muchas fases del partido somos mejores que los contrarios, pero no terminamos de tener ese acierto y luego cometemos pequeños errores tontos de falta de contundencia en el despeje, que nos está penalizando muchísimo. Tino, se está complicando la permanencia, ¿no? La derrota del otro día, el empate de hoy en un partido frente a un Tamaracete que en principio debería ser un rival, está por debajo, debería ser un rival de sumar de tres y en casa. ¿Por dónde va a pasar la permanencia del equipo? No, la permanencia pasa por ganar. Nosotros, yo creo que estamos compitiendo y estamos disputando todos los partidos, creo que estamos generando en todos los partidos, tampoco es que nos generen mucho, pero sí tenemos que ser mucho más eficaces y sacar más de lo que nos merecemos, y está claro que la salvación pasa por victoria. Decía antes Paggi, y se viene diciendo desde hace tiempo, que los canarios nos estamos matando entre nosotros. Bueno, pero esto es parte del juego. Aquí todo el mundo juega para ganar y yo creo que el valor a esta competición se la da a todo el mundo compitiendo. Gracias, Tino. Venga, gracias a ustedes. Las palabras de Tino Luis José. La salvación pasa por encarrilar tres victorias seguidas. Lo vengo diciendo hace un par de semanas y lo mantengo ahora. O sea, si no sacamos tres seguidas, no nos vamos a meter. Y repito, Las Palmas Atlético es el mejor posicionado que está ahora mismo. Además, con diferencia. Esa salvación. Creo que el Mensajero tiene un partido menos, ojo. Sí. Y tiene 25 puntos. O sea que también ahí tiene ese pequeño as debajo de la manga. Ya los tres de abajo, es verdad que matemáticamente es posible. Es verdad que la Antequera está a 9 puntos y hay una plaza de promoción de descenso ahí en juego, que es lo más cercano que hay. Pero repito, si no conseguimos enlazar 2-3 victorias seguidas, la cosa se pone en chino. Pues bueno, me decía Héctor Ramírez, que por cierto veía el partido junto a su hermano, quería ponerles una imagen ahí, pero no me deja el ordenador, que me decía al final que este punto no servía a nadie, que no servía a ninguno de los dos. La verdad que se fue apenado porque, es verdad, hombre, él tiene relación con la Unión Deportiva Las Palmas, es el presidente del Tamaraceite, por supuesto, desea lo mejor a ambos equipos siempre. Pero en este caso no valen los empates. Y este empate, es que es verdad, es que no sirve para nada. Otra pregunta, Mario, otra cosa que me planteo, con todo mi respeto al entrenador, que sabe más que uno de esto y sabe cómo están sus jugadores y sabe quién está más alto para jugar, pero ¿cuándo va a jugar Crisantos? Lo vi allí por fuera, pero no. Hoy no jugó. El otro día en Juan Guedes jugó la segunda parte. Y repito, le vi detalles, le vi cosas interesantes. Es verdad que el míster al final del partido me decía que tiene que le falta por recuperar un poco el tono físico, pero no sé, a mí me gustó esos detalles que tuvo en ese partido que terminó primero el Tamaraceite, pero me gustaron los detalles y no sé, quizás es el momento ya de buscarle un huequito, ¿no? Con todo mi respeto a Eros, a Drúbal, a todos los delanteros que tiene, porque todos pelean semana a semana por ganar un puesto. Si tú fichas un jugador en ese momento es para que te dé cosas, ¿no? De inmediato. Y más un jugador del nivel que teóricamente claro, atesora el Maki, ¿no? O sea que claro, sí, hablamos de un hombre de referencia en ataque que... Si Crisanto va a jugar cuando el Tamaraceite ya no tenga opciones, pues mira, para eso no... Eso es a lo que voy, que se nos acaba el tiempo y este ya vale que sacarle todo el rendimiento que se pueda, ¿no? Todo el rendimiento que se pueda. Pero bueno, el míster sabrá que es el que lo ve toda la semana. La verdad que no pregunté. No pregunté. ¿Qué más tenemos? ¿Nos vamos ya? Porque no jugó, lo vi por fuera una vez acabado el partido. Mira, déjame ponerte el vídeo de los dos hermanos cuando acabó el partido en la grada del anexo. Esto es cuando pita al final el equipo, el partido, el árbitro. La tensión con la que están viendo ambos el partido. Bueno, en ese momento Miguel Ángel Ramírez estaba hablando por teléfono, todo el partido ahí. Y ahí pita al final. Y bueno, se acabó. Le saluda Héctor a Miguel Ángel.
esto se acabó y es un punto que de poco sirve. Sí. Al final veremos, ¿no? Pero tanto empate entre nosotros y tanto no nos va a llevar donde queremos. Exactamente. José, atentos, esta próxima semana, estamos viendo a Héctor Ramírez, que también va a formar parte de este tema, esta próxima semana la convocatoria de lesiones por parte de las federaciones interinsulares, tanto de Tenerife como de Las Palmas, si no pasa nada, se deberían convocar mañana o el martes esas elecciones, un proceso electoral largo, de por lo menos 3 meses, que pues nos llevará por lo menos hasta junio a saber cuántas candidaturas se van a presentar, etcétera, 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 pero la maquinaria electoral de la federación ya está en marcha y lo contaremos en próximos programas de la regional. Si hubiera necesidad extrema, haremos algún especial a lo largo de la semana. Bueno, y si no, no debería, ya... en no. principio no deberíamos, nos reencontraríamos el próximo domingo, pero si hubiera algo importante, pues sí. haríamos algo, pero si no, nos reencontramos el próximo domingo. Pues despide tú, que a mí me tocó abrir. Chao. Chao, buena semana. Adiós a todos. Feliz semana, nos reencontramos el próximo domingo a eso de las 9 o 9 y media de la noche, en función a lo que haya por ahí del fútbol. Hoy hubo un clásico que mejor no hablamos del clásico. Total, lo que vamos a decir. Adiós.